Hola, ¿qué tal, gente? Aquí trayéndoles una guía de cómo instalar los mods en esto que es Dragon Ball Xenoverse. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí con este mod es un cambio de personaje. Vamos a cambiar a Ten Shin Han por lo que vendría siendo el ayudante de Freezer, el soldado Sarbón. Como pueden ver aquí, aún no he instalado el mod. Quise enseñárselos así de esta manera primero para que vean que sí funciona después de la instalación del mod perfectamente. Así que bueno, ahora vamos a instalarlo para que vean cómo cambia el personaje. Muy bien, pues vamos a comenzar con la instalación de este mod. Primero nos vamos a donde tenemos guardado nuestro juego. Una vez que ya estamos aquí, lo que vamos a hacer es ocupar las herramientas que les dije que bajaran en el otro video. De todos modos, les dejaré el link de estas herramientas que voy a utilizar, que son Leap Xenoverse y el Repacker, que uno es para extraer los archivos y el otro es para volverlos a poner en su lugar, ya con los mods instalados. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí, lo que les recomiendo antes de comenzar a instalar cualquier mod, es que hagan una copia de su juego. Como pueden ver aquí tengo la mayoría de mis juegos y bueno, pues simplemente le dan en copiar y lo pegan en el folder que ustedes quieran, en donde se les haga más fácil tenerlo guardado. Como pueden ver aquí ya tengo una copia yo de mi juego. En dado caso de que llegue a ser algo equivocado en este juego, que es el folder original, pues ya tengo la copia aquí para seguir jugando normalmente sin ningún mod. Pero puedo instalárselos de nuevo sin ningún problema o puedo hacer otra copia. Así que les recomiendo que hagan una copia del folder de su juego donde lo tengan guardado. Y bueno, una vez que ya han hecho esto, ahora sí pueden instalar el mod sin ningún problema. Lo que van a hacer aquí es darle clic a esto que es Data 2. Denle clic a Data 2 y vamos a copiarlo. Vamos a copiar esto que es Data 2. Como pueden ver aquí, fíjense muy bien que sea esto Data 2. Estos que están aquí de Data P1, Data P2 y Data P3 son los updates, los DLC. Este es el DLC 1, DLC 2 y DLC 3. Nosotros no ocupamos estos tres a menos que estés instalando un mod en un personaje que sea parte de un DLC. Entonces, hay veces si tienes que instalarlo en el Data P3, que vendría siendo el último DLC con el último update. Entonces, si estás instalando un mod que va en un personaje que sea de alguno de los tres DLC, debes instalarlo en el Data P3 siguiendo estos mismos pasos que te voy a mostrar ahora. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es copiar esto que es Data 2. Aquí están todos los datos de los personajes del juego, los que vienen originalmente en el juego y los que puedes desbloquear, incluyendo Gogeta, Super 17 y demás. Entonces, nos vamos ahora que copiamos, nos vamos a ir para este lado. Una vez que ya hemos copiado el Data 2 de nuestro juego, vamos a irnos a nuestro folder donde tenemos el Xenoverse Master, que es nuestra herramienta. Vamos a pegarlo aquí en este folder. Una vez que ya lo hemos pegado en este folder, ahora lo vamos a descomprimir con esto que es extraer Data 2. Vamos a darle doble clic. Como pueden ver aquí va a tardar un poco, pero una vez que ya lo he extraído nos va a crear un folder como este, llamado Data 2. Dentro de este folder se encontrarán todos los datos de nuestro juego en el primer folder que dice Data. Aquí tiene todas las texturas, los sonidos de la voz, los sonidos de los poderes, cortes de pelo, etcétera, todo lo tiene en este juego, perdón, en este folder. Una vez que ha creado estos dos folders, después de haberlos extraído, estos dos folders, vas a copiar esto que es Data 2, vas a darle doble clic, copias esto que es Data 1, se podría decir el de arriba, y Data 2, los vas a copiar. Una vez que los copias, dentro del folder de tu juego, aquí vas a crear un folder nuevo. Aquí ya lo hice yo. Hagan de cuenta que este apenas lo voy a crear ahora. Entonces lo que vas a hacer es crear un folder. Como les digo, aquí hagan de cuenta que este no estaba, este folder. Ya que este folder no está en tu juego originalmente. Yo lo hice. Hagan de cuenta que lo acabo de hacer una vez más. Y bueno, le ponen Data 2 Rot. El cambiarle el nombre es nada más para que tú te des cuenta de que es un folder diferente que tú creaste y que es donde vas a instalar todos tus mods. Lo que van a hacer es darle doble clic. Aquí ya tiene Data y Data 2. Los tiene porque yo ya los había pegado anteriormente porque ya había instalado algunos mods en mi juego. Pero va a estar vacío. Ustedes lo que van a hacer es copiar estos que están aquí. Como ya lo había mencionado antes, los vamos a copiar.
y los vamos a pegar en esta, en este folder, dentro de este folder que acabamos de crear, y así es como nos va a quedar después de haberlos pegado, data y data 2. Aquí ya no lo voy a hacer otra vez porque estaría copiando unos datos que no tienen mods, y entonces los desinstalaría, pero así nos va a quedar. Como pueden ver, aquí están todos los mismos datos que están por acá, los que extrajimos. Ahora sí vamos a pasar a instalar el mod al juego. El mod que vamos a instalar, déjenme ver aquí, el mod que vamos a instalar es el del soldado Sarbón, como lo mencioné al principio del video. Algunos mods, cuando los abres, nos vienen aquí con data, casi todos tienen así data. Le das doble clic, te debes guiar por lo que va diciendo cada folder. Como ven, aquí dice Chara, que significa charter o personaje. Lo abres, te debes de fijar en las letras HUM y te fijas en el tipo de archivo que tiene dentro. En este caso, HUM, este vendría siendo el traje de Royal Saiyan que les pasé por ahí en un link también. Entonces deben de guiarse ustedes mismos por, como por ejemplo aquí en el folder del juego, nos fijamos en data. Aquí también dice data en el mod, entonces nos vamos guiando poco a poco. Chara, vamos a buscar aquí Chara igual. Abrimos aquí, después dice HUM, por aquí buscamos HUM también. Lo abrimos y pueden ver que son el mismo tipo de archivos al abrirlos. Este es del mod y este es el folder de tu juego. Entonces, para que te vayas más fácil, te vas guiando por las letras, te vas guiando por el nombre del folder, etcétera. Si no estás seguro de instalar, de que son diferentes letras al principio, si no estás seguro, no instales el mod. Puedes preguntarme por ahí en la página de Facebook o aquí mismo en el canal, en algún video puedes preguntarme si te puedo ayudar. Me mandas una imagen de lo que estás intentando instalar y dónde estás queriendo instalarlo, y yo te digo si estás bien o no, para que no se vayan a equivocar o algo. Y bueno, aquí una vez que ya quieras instalar este mod, simplemente lo copias y lo pegas en el dentro de este folder. Si quieres el traje de Royal Saiyan que les pasé. Y bueno, en este caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Simplemente era como darles un ejemplo de cómo hacerlo, guiándose por medio de los folders y los nombres que tienen cada folder. En este caso ahora sí vamos a instalar el de Sabón. A ver, aquí le damos doble clic. Como pueden ver, este no tiene data. Este viene de una forma diferente. Voy a cerrar esto aquí. Voy a extraer aquí este que es el RAR de este mod. Bien, le doy a extraer aquí. Y cuando no tienen data, como el anterior, aquí dice README o LM. Bueno, vamos a ver aquí lo que dice. Dice este personaje, para instalarlo tienes que, si quieres modificarle las habilidades, tienes que colocar el archivo en tu folder de sistema. El archivo de skill tienes que colocarlo en el folder de sistema. Este vendría siendo el de skill. Entonces le damos copiar. Y lo vamos a copiar en donde dice que va en tu system folder. Ok. Entonces vamos aquí a nuestro juego. Vamos a data 2, rod. Vamos a data. Y donde dice system, vamos a ver que aquí es donde vamos a colocar el custom skill. Aquí lo vamos a pegar. Nos dice aquí que si queremos modificarlo, le damos que sí, copiar y reemplazar. Y ahí está, ya lo hemos modificado. Ahora vamos a volver aquí al folder de nuestro juego. Y ahí está, ahí instalamos lo que serían los nuevos movimientos de Sarbón. Ahora lo que vamos a hacer es copiar el resto de lo que descomprimimos. Vamos a copiarlo. Y nos dice aquí, vamos otra vez a donde dice el M. Nos dice, y el TSH, archivos TSH EMB, van donde dice UI
texturas, en el folder de texturas, UI folder de texturas. Ahora vamos a nuestro juego. Vamos a data, donde está UI, aquí está UI en texturas. Muy bien, como pueden ver aquí, nos damos, antes de instalar el mod, me fijo si las letras coinciden o si tiene el mismo tipo de término del archivo. EMB, EMB, al parecer todo está bien, así es que yo creo que el mod va a quedar muy bien aquí, es decir, va en el lugar correcto, aparte de que me lo dice en la guía de instalación, lo compruebo también yo aquí por las últimas tres letras. Me siento como si estuviera en un kinder, ¿eh? Me siento como si estuviera en un kinder, así, oh, mira, así le hacen niños y así. Pero bueno, soy nuevo haciendo este tipo de guías y trato de ser lo más claro posible para que ustedes no se equivoquen. Así que bueno, ahora sí que compréndame. Y bueno, aquí vamos a darle a pegar. Le damos en pegar y nos vamos ahora al folder de nuestro juego otra vez. Y ya está todo instalado aquí, ya está todo instalado el mod. Ahora lo que tienen que hacer, como acaban de instalar cosas nuevas en su juego, es empaquetarlas otra vez. Es decir, le acabas de meter cosas nuevas a tu juego y para que tu juego las acepte, debes de, se podría decir, bueno, empaquetarlas. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la otra herramienta que también les pasé, que se llama Repacker. El que usamos primero es el Libsynverse, que ese nos sirve para extraer. Ahora vamos el que nos sirve para juntar de nuevo otra vez, que es el Repacker. Y bueno, una vez que estamos aquí, vamos a darle doble clic aquí donde dice CPK Tools. Bueno, aquí una vez que estamos aquí, vamos a darle donde dice Datapad, vamos a darle Browse y nos vamos a buscar lo que es Data2 Rot. Donde tengan instalado su juego, van a buscar aquí el folder. Nos vamos a donde tengo mis juegos guardados. Videojuegos, juegos de PC. ¿Dónde está Dragon Ball Xenoverse? Aquí está Dragon Ball Xenoverse. Y le damos a Data2 Rot, que es donde instalé el mod. Solamente con que le den a Data2 Rot, así está bien. Le dan OK. Y ahí está Datapad. Debe de ser Data2 Rot o el folder que acaban de crear dentro de su juego. Ahora aquí muy importante, este número lo tienen que cambiar por 512. Vamos a ponerle 512 aquí. Una vez que ya tienen 512, aquí no le tienen que mover absolutamente a nada. Tiene que estar así como están marcadas y aquí no le muevan a nada. Solamente son estos tres los que vamos a modificar. El Datapad, el data add-in por 512 y el save pad, que es donde vamos a salvar esto. Bien, vamos a buscar aquí el save pad. Lo que van a hacer es irse igualmente a los juegos de PC, a donde tengan su juego instalado, que es aquí, pero lo van a hacer de esta manera, porque solamente así funciona para que lo reempaque otra vez. Entonces vamos a escoger, esta vez no vamos a escoger data 2 rot. Esta vez vamos a instalar, es decir, vamos a escoger dónde va a ir el Data2 Rot. Va a ir instalado en el Data2 CPK. No se vayan a confundir e instalarlo en el que está aquí abajo, que vendría siendo parte del DLC. No se vayan a confundir. Cualquier paso que hagan incorrecto puede que su juego no vaya a funcionar bien. Así es que asegúrense de hacer muy bien cada uno de los pasos. Si no están seguros de algún paso, repitan el video o váyanse atrás donde sientan que se equivocaron y fíjense muy bien acerca de uno de los pasos, porque yo la primera vez lo quise hacer rápido y utilicé otro método que también se utiliza para instalar mods y totalmente perdí todos los personajes del juego. Cuando quería escoger un juego, yo quería escoger un personaje para luchar y todos los personajes estaban borrados, estaban en blanco. Entonces mi juego se congelaba y demás, pero lo bueno que yo hice una copia antes de instalar el mod, entonces lo único que hice fue borrar totalmente el juego que tenía instalado y jugar con la copia que había hecho. Así es que pongan mucha atención cuando estén instalando esto. Y bueno, nos quedamos en esto de Repacker. A ver, déjenme ver aquí otra vez. Nos quedamos en esto de Repack. Vamos a escoger Data2 CPK y le damos en Save.
nos va a preguntar si quiere reemplazarlo. Le ponemos que sí, porque estamos reemplazando viejos archivos por los nuevos que acabamos de instalar, que es el mod. Y bien, aquí está ya en la parte de arriba de Datapad. Y recuerden que vamos a escoger Data 2 Rot. Y aquí en SavePad, ¿de en dónde vamos a salvar Data 2 Rot? Lo vamos a salvar en Data 2 CPK. Y bueno, así es como queda. El número no se les olvide cambiarlo a 512. Una vez que han hecho esto y está todo listo, una vez que hayan hecho estos cambios, le damos a sí en construir o build. Y ahí está, y comenzará a construir lo que es tu nuevo tu nueva instalación de este mod. Como pueden ver aquí, va a tardar algunos minutos, depende de qué tan rápido sea el sistema con el que estás trabajando, es decir, la computadora que tienes. Como pueden ver aquí, va a tardar algo en llegar al 100%, así es que bueno, voy a adelantar un poco el video y después vemos el siguiente paso. Muy bien, pues ya está a punto de llegar al 100%, como pueden ver aquí lleva casi en 80 y va cargando muy rápido. Una vez después de que ya se ha completado esto al 100%, ya no tienen que hacer nada más que cerrar todas estas ventanas y ya iniciar su juego y ver si todo quedó funcionando perfectamente. En dado caso de que haya un error, es tan simple como ir a tu archivo, a tu copia de los archivos, e instalar esa copia de los archivos de la misma manera que instalamos este mod, quitando los archivos anteriores y poniendo los de tu copia original. Como pueden ver aquí dice, la compresión se ha completado, es decir, se ha reempaquetado todo otra vez, tu juego está listo para correr de nuevo. Y bueno, cerramos aquí todas las ventanas y ahora vamos a probar en el juego a ver si todo funcionó perfectamente bien. Bueno, pues ya entramos al juego, ahora vamos a ver si funcionó este mod. Tiene que haber cambiado Tenshin Han y tiene que haber aparecido Sarbon después de haber instalado este mod. Recuerden también que cuando descarguen un mod, ya sea alguno de los que yo suba, obviamente los que yo suba van a estar probados en esta versión del juego después de haber instalado el DLC número 3. Pero cuando descarguen un mod, fíjense muy bien que diga que está terminado, o fíjense bien que diga que no tiene ningún tipo de bug o que no causa ningún error al juego antes de descargarlo. Esto para que no vayan a tener ningún problema y después no se queden con la duda de por qué fue que falló su juego. Y bueno, vamos a ver qué sucede, a ver si cambió, si instalamos bien este mod o no. A ver, vamos a ver Tenshin Han. Y bueno, pues aquí está. Como pueden ver, este vendría siendo ahora a Tenshin Han, lo reemplazamos por Sarbon. De todos modos, a Tenshin Han casi no lo escogí, así que prefiero más que esté Sarbon aquí. Y bueno, aquí están las tres versiones. Uno viene con la capa dañada. Tres versiones de Sarbon. Tiene diferentes técnicas también, ya que modificamos también las técnicas que va a tener. Y bueno, aquí está, esta es la forma de instalar los mods. Bueno, esta es la forma en que instalan los mods en Dragon Ball Xenoverse. De todos modos, cualquier pregunta o duda que tengan acerca de instalar algún mod, pueden mandarme un mensaje a la página de Facebook o dejarme un mensaje aquí en YouTube. Si tienen problema para instalar algún mod en especial, me pueden decir qué mod es el que quieren instalar y les haré una guía corta para que puedan instalarlo sin problemas. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video, gente. Espero que les haya servido esta guía y nos vemos hasta la próxima.